Vuelve el cante de la suerte. Si quieres que te salga un caminante en tus primeros sobres, tienes 5 segundos para dejar tu like en este vídeo y suscribirte a mi canal. Ya es oficial, ya puedes contratar nuestro servicio premium en el que trabajaremos este año en FIFA 20 para conseguir monedas sin tener que recurrir a los FIFA Points. Toda la información la tenéis en la página web que se encuentra en la descripción. Llevamos trabajando en este proyecto durante muchos meses para que ahora sea una realidad. Gracias por confiar. Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y lo estoy grabando bastante tarde, pero tengo cosas importantes que deciros. Vamos a hablar de la web app, de qué día sale y de la nueva información que ha salido ahora mismo. FIFA 19 tenía la web app pero ya no funciona, ya no puedes entrar a la web app de FIFA 19 solo desde el móvil y ya lo van a quitar también. Así que, ¿por qué lo han quitado? Pues muy simple, para meter la web app de FIFA 20. Es una pena porque en la web app de FIFA 19 pues podías ahí hacer cosillas, gestionar un poco el club, mover plantillas, algunos, algún que otro tradeo. Yo, por ejemplo, me metía de vez en cuando a pujar jugadores y tal y vender porque me aburría, porque es que quiero ya empezar a tradear. O sea, tengo unas ganas increíbles de tradear y es que queda menos de una semana ya para empezar a tradear. O sea, es increíble, pero queda menos de una semana para empezar con los directos tradeando, directos ganando monedas, directos guías. Eh, sobres un montón de cosas, de verdad, estoy muy ansioso. Pues bueno, aquí tenemos la nueva información. Y como veis, pues al entrar en la web app, en la página de FIFA web app, pues en vez de salirnos eh, la web de FIFA 19, pues nos sale esto. Aplicación web de Food 20 disponible próximamente. A la aplicación de Food y otras funciones de FIFA web dejarán de estar disponibles mientras las preparamos para la llegada de FIFA 20. El lanzamiento de la nueva aplicación web será el. Introducir fecha. O sea, eso me ha matado. O sea, ¿por qué son tan cutres, tío? No, no lo he puesto yo. No lo he puesto yo inspeccionando elemento. Si entramos, pone introducir fecha. O sea, podrían poner la, la fecha. Se conocerá próximamente. No, tienen que... Es que, de hecho, estoy segurísimo de que tenían pensado poner la fecha, que es el 18 de septiembre. O sea, no hay otra fecha. Es que tiene que ser el 18, sí o sí. Y es que, en vez de poner el 18, tenían pensado el 18 de septiembre. Se han equivocado. O sea, el tío lo ha mandado así y tan pancho y no lo arregla ni nada. No sé. Yo creo que está hecho sin querer. Porque a propósito, ya. Ya verás tú qué sentido tiene lo de introducir fecha. Queda muy cutre. No sé vosotros, pero queda muy cutre, la verdad. ¿Por qué va a salir el 18 de septiembre? Pues muy simple, chicos. Porque el 18 de septiembre coincide con miércoles, chicos. Miércoles, miércoles 18. Y los miércoles salen anunciados los Team of the Week. Y el miércoles 18, pues va a ser anunciado el primer día de week. Porque día 18, muy importante web app. Y aparte, el 18 a las 11, ¿vale? A las 11 de la noche del 18, hora española, 11 a.m., se podrá jugar el E-Access. Se podrá utilizar el E-Access en FIFA 20. Ya se podrá jugar oficialmente FIFA 20 Ultimate Team. Y podrás entrar. Entonces, lo de la web app es para la gente que no tenga el E-Access. Pero también tiene mucho hype. O sea que el 18 va a ser un día importante porque vamos a tener no solo la web app, sino el access, así que yo creo que habrá dos directos ahí, el 18 haré un directo esperando la web app el 18 porque estaremos en la web app abriendo sobres, haciendo un montón de cosas y nada, simplemente eso. Subiré más vídeos de la web app, no os preocupéis que tengo un par de vídeos más pensados de la web app. Y bueno, pues nada más, chicos. Recordad suscribiros al canal, no olvidéis dar like, etcétera, etcétera, etcétera.